inversión de 1.655.687 pesos, inició la construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje sanitario en la calle Los Cedros, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. El presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, la primera autoridad en la demarcación, dio el banderazo de salida a los trabajos de esta obra, acompañado de su equipo de trabajo y de los vecinos de la colonia Emiliano Zapata, quienes por su parte agradecieron que el presidente Rafael Acosta los haya tomado en cuenta para poder rehabilitar esta vía de comunicación. Licenciado Rafael, le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, porque sabemos que vamos a ser beneficiados tres colonias: el fraccionamiento Los Reyes, la Emiliano Zapata y Santa Catalina. Y a nombre de todos los vecinos y todas las personas que están aquí, muchísimas gracias. Esta parte que ven ustedes aquí, ahorita se ve media buena, pero en época de lluvia, aquí le han metido hasta quién sabe qué cosa, porque le han metido piedra, le han metido palo, le han metido de todo. Y en épocas de lluvia aquí pues se inunda esta parte, no hay drenaje y se pone en bastante mal estado, y es el acceso a estas dos importantes colonias, la colonia Zapata, la colonia Santa Catalina, y pues es parte aquí del fraccionamiento Los Reyes. Es decir, es una obra complementaria donde va a llevar todos los servicios que tanto se están demandando en esta zona. Y posteriormente hay dos, tres calles más que están igual o peor que esta, pero este es el acceso principal. Entonces vamos a irlas programando también poco a poco para que todos los accesos de entre una y otra colonia, o entre la colonia Zapata y el fraccionamiento Los Reyes, sean de fácil acceso y no como son hoy, de difícil acceso, a pesar de ser colonias que están en la cabecera municipal. Vecinos, decirles que esta obra va a causar a lo mejor molestia, porque tienen que tomar las otras calles alternas y que también están en pésimas condiciones, pero les pedimos de favor a los vecinos que nos ayuden a cuidar esta obra, porque de 2 meses a 2 meses y medio se va a concluir, pero una vez que se concluya hay que darle por lo menos de 20 a 30 días para que frague o seque bien el cemento, porque si no, a los 3 días ustedes la van a ver que ya se ve seca por encima, pero por abajo todavía el cemento está fresco. Entonces hay que esperar de 20 a 30 días para que se seque completamente y puedan transitar, porque si no, si la abren a los 5 días, a los 10 días, se va a volver a romper, no va a aguantar la calle, y al rato van a decir si es una obra de mala calidad, y no...